Las actividades de tipo Agamotto son tiras de imágenes que tienen información textual asociada a cada una de esas imágenes, como podemos comprobar aquí. Desplazando a barra por la imagen, vemos cómo cambia la imagen y el texto asociado. Esto permite presentar la información con una introducción visual y un texto complementario a esa imagen. Para crearla, tenemos que añadir una actividad o recurso de H5P. Seleccionar tipo Agamotto. Expandir para traer más cómodos. Y ahora, teníamos que poner un texto que sería lo que aparecería en el menú de aula virtual. Y con cada imaxe, engadir texto alternativo, en este caso sería paleolítico. Texto alternativo serve para, en caso de no cargar la imaxe, que aparezca esta palabra. Y por último, la descripción de esa imaxe, información asociada. Pues aquí podríamos escribir que paleolítico es una etapa de prehistoria, que las características de los habitantes o paleolítico era que eran nómades, que vivían de caza, pesca y de recolección, y dejaron como legado las pinturas rupestres. Pues todo eso estaría asociado a esta imagen. O siguiente paso sería trabajar con la segunda imagen, que podría ser pues, o neolítico. Y con el mismo procedimiento, un texto alternativo que sería neolítico, e información o descripción de imagen que estimemos oportuna. Podemos engadir cantas imágenes queramos para completar nuestra información. O siguiente sería configurar el tipo de navegación que teníamos con la imagen, pues color de transparencia, si queremos que sea una barra deslizante o algún tipo de botón o marcas. Y por último, configurar el idioma de navegación, que sería el español. Una vez configurado todo esto, salvamos, guardamos y presentamos, meteríamos una actividad de este estilo.